durante la mañana. Tenemos en línea a Nicolás Krepla, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, Romina Mangel, en el programa de Luis Novarecio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, no sé si escuchaste las declaraciones de Alberto Fernández. Estamos todos muy sorprendidos. Dijo, la velocidad de contagio es la más alta y deberíamos volver a la cuarentena absoluta. Lo dijo hace unos minutos nada más y realmente nos quedamos todos diciendo que volvemos 80 días para atrás. Bueno, y la verdad que está subiendo mucho los casos, ¿no? Es epidemiológicamente es muy misterioso pensar que lo que reduce los contagios, que sabemos que es que haya menos interacción entre las personas, hay que aplicarlo cuando suben los casos. Cuando bajen los casos se puede volver a liberar, pero yo creo que tiene sentido. Yo no sé si esto es una definición o no, porque me entero por vos. Es una definición que dijo hace un ratito, nada más, con estas palabras textuales, no estoy tergiversando una sola letra, se lo dijo recién a los colegas de Radio 10, volver a la cuarentena absoluta, la velocidad de contagio es la más alta. Lo que te pregunto es si estás de acuerdo con estos dichos. Es objetivo. La cantidad de contagios y la velocidad de contagios está cada vez mayor. Esto es acumulativo. Lo que siempre hablamos, lo hemos hablado algunas veces, nosotros, me parece, incluso, cuando uno habla del pico de la curva, ¿cuándo va a ser el pico de la curva? Y el día anterior a que tomemos una decisión que reduzca los contagios. Así que es cierto que todavía estamos subiendo, todavía la velocidad de ascenso podría ser mucho más vertiginosa, pero lo que ha pasado en todos los países del mundo, los países, incluso nuestros países vecinos, con realidades de alguna manera comparables, es que el freno, la reducción, la cuarentena absoluta se toma cuando se colapsan los servicios de salud. Me parece que nosotros hemos hecho muchísimo para evitar que esto suceda, ¿no? No tenemos que llevar a esa situación. Ahora, Nicolás, ayúdame, digo, estoy pensando en los oyentes y en nosotros que también nos preguntamos si realmente sirvió para algo haber hecho el esfuerzo enorme y el impacto económico que tuvo también esta cuarentena, si tenemos que dar marcha atrás y volver. En principio no es un anuncio, digo, fue algo que dijo el presidente de la Nación, no como un anuncio que se vuelve, pero como algo que él creería, un camino que vos decís que suscribís. ¿Para qué? Muchos se deben estar preguntando, ¿para qué estuvimos 80 días encerrados? Bueno, si no hubiéramos estado 80 días encerrados, ahora tendríamos la situación que vemos en otros países. Vemos lo que vemos en Brasil, lo que vimos en Nueva York, lo que vemos en Perú. La verdad que lo que se hizo con toda la cuarentena y el esfuerzo y el cuidado fueron salvar miles y miles de vidas. Porque el sistema de salud se colapsó en todos lados. Y respecto del impacto económico, también se ha visto, no, ser contrafáctico es imposible, pero lo que se ha visto es que el impacto económico es el mismo, prácticamente cuando hay o cuando no hay una situación de cuarentena. La diferencia son las miles de vidas, pero la recesión, la falta de trabajo, todo eso se termina siendo más o menos de la misma manera. Ahora, Nicolás, es Nicolás Krepla, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hay cierto malestar que ya no esconden, de hecho contaba también el presidente Alberto Fernández en esta misma entrevista que cuando vio el tema de los runners, la gente corriendo, estos aglomeramientos, lo llamó Horacio Rodríguez Larreta diciendo, bueno, esto está mal, ¿no? La demanda entiende que es muy fuerte de la gente de salir, que está agobiada, pero que es peligroso. Y se empieza a ver cierto quiebre entre provincia y ciudad, decía yo. El otro día dijo Sergio Berni, quiero preguntarte si estabas de acuerdo, que las decisiones, él decía, egoístas que se tomaban en la ciudad de Buenos Aires repercutían en la provincia, que no podía contener de la misma manera esta epidemia. Bueno, es un continuo urbano absoluto, es indivisible la ciudad del conurbano bonaerense, del epidemiológica, demográfica, social y económicamente hablando. Así que, por supuesto que por eso, desde el primer momento, nosotros trabajamos en conjunto con la ciudad de Buenos Aires en la articulación de todas las decisiones. Y hay, es cierto que hay estilos distintos, formas de entender la situación distinta, pero se tratan de llegar a acuerdos similares. Lo más importante es que cuando llegamos a un acuerdo después podamos cumplir, sobre todo en el impacto que el acuerdo tiene que generar. Lo que no nos puede suceder es que se produzca un aumento de la circulación de las personas tan grande y que se genere la sensación de falta de control, que se pueda hacer actividades sin el barbijo, sin el distanciamiento. O sea, Nicolás, ustedes no estaban de acuerdo con esto. No, con respecto al running. Sí, al running, la salida, porque la verdad que no son runners los que salen todos, qué sé yo. No, y por eso no lo anunciamos, ¿no? Sí nos pusimos a hablar, que bueno, hagámoslo con el mayor cuidado posible para que no,
no solo no se corra, sino que cuando uno hace una actividad de esas características, después se expresa de otras maneras, tiene consecuencias indirectas, no escritas, porque la realidad, lamentablemente, no hace exactamente lo que uno escribe en un protocolo. Después la gente va tomando otras decisiones en función de eso. Entonces, la información es muy importante, hay que decirlo, hay que explicarlo, pero también hay que tratar de actuar para generar el efecto que uno tiene que producir. Y en este caso, yo estoy convencido de esto, tenemos que reducir la cantidad de casos. No es que tenemos que administrar los casos que tenemos. Eso es inviable, epidemiológicamente no tiene sentido, no se puede hacer. Hay que reducir la cantidad de casos primero para después poder liberalizar las actividades. Ahora, si tuviese que ser una decisión tuya, tomar una decisión después de ver lo que viste, desconozco, y vos sí conocés el tema, la distancia, escuchamos a los epidemiólogos, que si es paralelo 2 metros, que de la distancia 4 metros, nada de todo esto se cumplió, ni anteayer ni ayer a la noche, lamentablemente. Si estuviese la decisión en tus manos, conociendo lo que sabes y además siendo un especialista en el área de salud, cosa que nosotros no somos, ¿darías marcha atrás con la medida? Bueno, es difícil estar en los zapatos porque es una medida que yo no hubiera tomado. Básicamente porque uno prevé que uno puede escribir en un protocolo cómo tiene que correr la gente, pero luego pasan otras cosas. Entonces, es difícil estar en ese lugar. Yo creo que hay que evaluarlo. Tampoco es necesario salir corriendo a tomar decisiones, pero lo que se vio ayer y anteayer no es lo que uno podría decir que es inocuo. Y que además genera un efecto secundario, colateral, es que la sensación de liberación, que uno por ahí la ve en los medios de comunicación en Europa, pero ya ellos ya pasaron por el epidemio. Yo estaba en la parte que está bajando la cantidad de casos. Nosotros estamos en la parte que está subiendo. En este momento lo voy a transmitir más fuertemente, no es cómo salir a correr, es cómo cuidarnos. Lo más importante es cómo hacemos que la gente se cuide más de lo que se cuidaba ayer, no un poco menos. Si logramos hacer que la gente se cuide un poco más de lo que se cuidaba ayer, después puede haber actividades que le permitan liberalizar un poco algunas cuestiones. Y vos a hoy, si sacas una foto, decís la gente no se está cuidando más, se relajó. Se está cuidando menos, claro. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, insisto, después de estas declaraciones que hacía el presidente Alberto Fernández.